ustedes tenían una relación con Daniel Jadue, el contendor de Gabriel Boric, que fue como modelo, ¿no? O sea, tenían una muy buena relación. Hasta que llegó un momento en que hubo un corte hace 2 o 3 semanas y pasaron episodios en que... yo creo que el que puede dejar mayores huellas, así lo estima la gente que lo ve desde afuera, es cuando ustedes son acusados de ser, y sobre todo Gabriel Boric, pero el Frente Amplio, de ser los causantes de que haya presos del estallido social. ¿No es así? Sí, ese fue el momento más duro, al menos... que yo viví, bueno, en la campaña. Bueno, para las quienes estamos desde afuera, pareciera que ese es un momento, se identifica como ese momento. Sí. Y entonces a ustedes se lo identifica con esa votación inicial de la ley antibarricada. Hay dos preguntas aquí. La primera, ¿de dónde surgió la idea de votar contra, a favor de esa ley? A ver, recordemos el contexto. Esto es diciembre del 2019. Después del acuerdo del 15 de noviembre. Recordemos que hubo un contexto en el que todas las noches estaban habiendo protestas, y en el contexto o en los alrededores de las protestas, en distintos barrios estaban habiendo muchos episodios de saqueo. Ya no era solo el centro de Santiago, eran las distintas poblaciones de los centros urbanos del país. Y había una situación de temor que también generaba en personas que estaban apoyando los cambios cierto, como no entender cómo se podía avanzar, cómo se podía contener. Y en ese contexto había un proyecto de ley que era de parlamentarios, pero que el gobierno le pone urgencia, ya que se llamaba proyecto de ley antisaqueos. Y ese proyecto de ley antisaqueo lo que hacía es que aumentaba la gravedad del saqueo cuando se hacía en contexto de movilización social o conmoción. Exacto. Nacional. Ya lo aumentaba un grado, por ejemplo. El tema es que tenía un artículo segundo. Y ese artículo segundo es lo que hoy día se conoce como antibarricadas. ¿Ya? Y que tenía una serie de normas, tenía 5 o 6 normas, sí, no recuerdo la cantidad exacta, en las que criminalizaba la protesta social. Y por lo tanto, nosotros teníamos que tomar una decisión en menos de 48 horas, que fue la urgencia que le puso el gobierno, de si votar a favor esa ley en general, porque al principio para habilitar la discusión se vota en general. Por supuesto. Y después se votan los dos artículos, por así decirlo, y se pueden separar incluso cada uno de los... Ese es el método en que se recurre siempre. Ese es el método que se recurre. Hay que votar en general para poder entrar a analizar la... Entonces, había una disyuntiva que yo explico en un video que fue muy viral y que nos criticaron mucho después por hacer una autocrítica respecto a eso. Teníamos que tomar una definición de si apoyar la idea de estar en contra de los saqueos, porque la señal política que uno manda con la primera ley no tiene que ver con qué resulta ley o no, sino con cuál señal tú quieres mandar hacia afuera. Y nuestra lectura, en ese momento, en la mañana donde teníamos que tomar una decisión, punto de prensa afuera del Congreso, el alcalde de Valparaíso hace un llamado a votar. El alcalde de Valparaíso en ese momento, y todavía lo es porque ganó la reelección, está hablando de Jorge Sharp. Jorge Sharp, el alcalde Sharp en Valparaíso hace un punto de prensa en el Congreso Nacional. Él se había salido de Convergencia Social por la firma del acuerdo. Entonces, de alguna manera, estábamos flanqueados desde la izquierda y también desde la derecha, presionados para votar a favor de la ley antisaqueo. Entonces, porque él estaba alegando de que no había, de que había mucha violencia en las calles de Valparaíso. Había mucho saqueo, y es verdad. Efectivamente. Entonces, esa presión nos hizo preguntarnos en ese momento, ¿cómo lo hacemos para mandar una señal de que no estamos a favor de los saqueos, pero que tampoco estamos de acuerdo con que el problema sea solucionar aumentando pena, y menos aún con el artículo segundo que involucra toda esta criminalización? Pero de la protesta. Hicieron. Lo que hicimos fue debatirnos hasta el último momento, nos estábamos mirando y votamos a favor y rechazamos toda la parte de antibarricadas. O sea, cuando tuvieron que discutir el detalle. En ese mismo día, fue una votación que duró, no sé, 10 minutos, una votación, después otra, la primera la votamos a favor, que fue para habilitar el debate, y después todo lo que tenía que ver con antibarricadas lo rechazamos, salvo cuando había agresión a bomberos, yeah, que fue una de las cosas que se aprobamos. Y minutos después, o la tarde, empieza por redes sociales, en ese caso me acuerdo que fue la diputada Pamela Giles, que dice que los que votaron, la primera votación, los que votaron en verde, permitieron que te penalicen por la capucha, por taparte la cara. Que confundió porque no tenía nada que ver, en ninguna parte del proyecto decía eso.
Y esto empezó a escalar, recordemos que los ánimos estaban bien altos, estaban bien arriba, entonces todo se crispó mucho, y esa pequeña gota de semi-información, porque tenía información veraz, que era la primera votación en general, pero que hacía de alguna manera confundir con la votación en particular, hizo que todo el mundo apuntara a nosotros como los responsables de una ley. Y por supuesto que nosotros dijimos, después de los hechos, cresta, mandamos una pésima señal porque no se entiende la votación general y particular, nadie entiende esa diferencia, y nos equivocamos, mandamos la señal errónea. ¿Ya? Porque quizás nunca lo dimensionamos y mandamos la peor señal que pudimos haber mandado. Y entonces inmediatamente dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Asumir el error. Asumir el error. Y lo hicieron. Y en menos de 24 horas lo que hicimos fue, lo que hoy día algunas personas nos dicen que es un error, porque dicen que con eso validamos la idea de que estábamos criminalizando la protesta, pero en los videos se dice claramente que hicimos una sola parte. El tema es que los saqueos efectivamente afectaron a mucha gente. Es verdad. A mucha gente que estaba por los cambios y con eso se restó. Entonces, mira, fue un momento complejísimo. Si pudiéramos volver el tiempo atrás para explicar quizás y hacer más partícipe a la población de la disyuntiva en la que estábamos, probablemente hubiéramos llegado mucho más rápido a la conclusión correcta. Pero en esas cosas es donde se mide la capacidad de gobernar. Y ustedes van a tener, cuando gobiernen, si es que llegan a la moneda, y ahora están en la carrera a la moneda, tomar decisiones en disyuntivas quizás mucho más graves que esa. Claro, bueno, por eso te respondí a la primera pregunta, me tomé un tiempo largo para responderte. Y la segunda es, porque eso es lo importante, claro, porque los saqueos han continuado. Sí. Y estamos en una disyuntiva, no sabemos qué hacer. Sin criminalizar la protesta. Claro, claro, claro. Obvio. O sea, ese es un problema que van a tener que resolver. Lo que yo argumenté en ese momento, fui el único creo que hablé del Frente Amplio en la sala ese día y pedí que rechazáramos, o sea, explícitamente dije, tenemos que rechazar las que, antes de votar en general, yo tomé la palabra y dije, les pido que rechacemos todo lo que criminaliza la protesta, está en video, está en registro, y al mismo tiempo lo que dije es que los problemas en general de delincuencia y en particular de los saqueos no se solucionan, o de cualquier tipo de delincuencia, no se solucionan con más con mayores penas. Con más represión. ¿Ya? Sino que se solucionan también con mejor persecución a quienes cometen el delito y no con pesca de arrastre, como muchas veces se hace, donde se agarra a todos, que lo que se hace después se les pone cualquier delito. No, se les agarra solamente porque también se los apalea, se los golpea. Obviamente, y a premio ilegítimo, como se le llama elegantemente. Que es tortura, y o sea, eso ha pasado, incluso le pasó a uno de nuestros colegas parlamentarios, a Jorge Brito. Pero el parlamentario tiene más medios de defensa, ¿no? No, pero fue cuando fue dirigente estudiantil, el año 2000, hasta 2011. Hasta los dirigentes estudiantiles, porque hemos visto que aquí los más vulnerados son los agentes de la población. No, sin duda. No tienen ni una defensa. Absolutamente. Pero a mí me gustaría saber cómo ustedes, después de eso, recomponen la relación con Jadwe, con los militantes, con sus partidarios. Porque es difícil. Fue difícil. Es muy difícil, o sea, es muy fácil decir, sí, esto lo vamos a hacer. Esto no es un problema de un abrazo. En ese momento se sintió, al menos de nuestra parte, como un golpe bajo, como algo que a nosotros nos pareció que era una cancha que podía generar mucha dificultad en el futuro. Ellos también habían sentido, de nuestra parte, de algunas de nuestras vocerías, una crítica a cómo ellos habían enfrentado ciertas posiciones, lo mostraban en la nota, y que no necesariamente estaban reflejadas en el programa, sino más bien en las vocerías, que habían cometido errores en las vocerías y que nosotros recalcábamos mucho esos errores. Y creo, ¿a juicio de usted? No, a juicio de ellos, nosotros estábamos recalcando mucho esos errores que ellos habían cometido, y por lo tanto, ellos venían como acumulando también cierto rencor frente a la campaña. ¿Cómo se recompone eso? Yo creo que el día de ayer fue muy importante. El día de ayer la señal que dio Daniel fue de mucha grandeza, en el sentido de que hizo una autocrítica. Cuando alguien gritaba, le gritaron amarillo, o empezaba a haber una pifia respecto a Gabriel Boric, él lo frenó en seco. Él dijo, esto fue por nuestros errores. Gabriel Boric ganó, y no ganó por los votos del Distrito 11, Oriente, sino ganó bien, maciza y contundentemente. Perfecto. Y cuando va a la sede y habla con Gabriel, tienen un momento también de sinceramiento. Y por lo tanto creo que eso, cuando los liderazgos son así de contundentes en el momento de que hay una elección, después de la elección para asumir la victoria del adversario, en este caso de un mismo pacto, así que somos, creo que facilita mucho el que el resto de la coalición pueda
también tener la misma disposición. Si es que los principales liderazgos asumen así, bueno, ¿quiénes somos los que estamos apoyando, colaborando en el proceso para seguir fomentando la Diputado Jackson.